Espiritual. Por eso es que yo te decía en el principio, no nos vamos a vencer, ¿ok? Que siempre que trabajo con Skype y hay brujería, me sucede lo mismo. Me da miedo tener éxito, me da miedo tener mucha plata, me da miedo tener muchas cosas. Bueno, entonces vamos a la última parte antes de que se cayera la señal. Te decía que vamos donde está la sonda original, la primera bruja que hizo ese convenio con el que sea para la ruina y para otras cosas, y reúne todas las brujas, todas, de todas las generaciones, las que han intervenido hasta el siglo XXI y las del futuro, reúne a todas. Y están al pie de la sonda donde está transmitiendo la maldición y la brujería y la ruina y todo lo que conlleva. Cuando estén todas, me avisas, reúnelas y yo ya te pregunto en un minuto aproximadamente, cuando tengas a todas, ya te busco. ¿Ya tienes todos reunidos, todas las brujas, sean hombres o mujeres, los que han intervenido? Sí, pero hay muchos temas. ¿Y hay muchos temas de lo que te está afectando desde esa generación? El tiempo, balas, mortajas, esqueleto, cobre, tierra, huesos, sexo. Un plan, un cárcel,
Sí. Todo eso ha afectado de todas maneras a César en el siglo XXI y en el futuro, ¿cierto? Sí, claro. Sí, cansado porque es que el tipo va pasando y va echando la maleta como va echando y que vaya llegando, le va tocando. Se va cargando. ¿Solo afecta a César o también los hijos? Las generaciones del príncipe. O sea, la simiente, todos los seres que él engendra también son tocados. Sí. Ok, buena información. Ten ahí, en stop, todas las brujas, todos los temas y en ese momento, tenlo ahí, pendiente. Gracias. Haz un salto cuántico al futuro de César. 50 años más, 60, 100, los que quieras. ¿Cómo se encuentra? Con la misma maldición. Con la misma maldición. Sí, como se está actuando todavía porque no hemos desactivado todavía la brujería. Entonces, ve al futuro y mira a César en otras reencarnaciones, ¿cómo se encuentra? Cada vez peor, revisa a ver. Cada ser solo enfermo, delgado y moribundo, con Moribundo. hambre, ¿En qué pobreza. año lo estás viendo? ¿69? Pero no sé si será 2069 o... Mira el contexto, ¿cómo es? ¿Cómo son esas ciudades? ¿Cómo es si ella No, automática? está junto a un río, hay una casa de madera toda mojosa y está solo y enfermo, tosiendo y está flaco, está haciendo vacas. Revisa, sal de la casa y revisa el contexto cómo es. Si ya hubo otra guerra mundial o qué ha pasado. Mucha tecnología y ¿Qué mucha cosa tecnología para producir. extraña encuentras ahí? Extraña a este tipo. Cosa está volando. Sí, ¿qué es? Para identificar el año. Autos particulares volando. Sí, todo sistematizado. Unos rieles por donde pasan como unas cosas, unas bolas de cristal con luces. ¿Qué más encuentras? Parado y lado. Sí. El río está casi seco y estoy junto a un platanal. Yo estoy como por allá, o estaba en una parte, como en la playa de un rey. Okay. Por lo Pues, menos ya la parte sabes. de abajo es un pueblo. Ah, ok. ¿Qué país, si existen todavía las naciones como hoy? Yo hablo inglés, yo hablo otro idioma como francés e inglés. Bueno, intenta hablarlo con la fluidez que te llega ahí. Entra a él y me hablas en inglés sabiendo que entiendes el español también. I cannot Sí. Dime un discurso, quality. un discurso, dime un discurso en inglés. I am quality from manager. Sí. Dile a tu espíritu futurista, dile que vamos a reformar toda la historia de él. Que si lo desea, ya va a ser próspero en ese momento, no va a ser un desgraciado porque ya vamos a limpiar su espíritu. Dile de una vez y Dice que que está cansado. sí. Dice que está cansado. Que él sabe lo que tiene, por las que tiene que pasar, que ya está cansado de eso. Y que todas las personas que él encarnó, él les trajo la maldición y llora. Okay, dile que llegó el momento de ayudarlo.
Dile que se alegre, porque ya estamos ayudando. Y que se llene de luz y de esperanza, porque esas experiencias ya no las va a volver a vivir. Y que me entregue todo lo malo que ha experimentado. Yo lo recibo, dámelo de una vez, mételo en esa bolsa. Y ahora solo sientes alegría, amor, y ya de ahora en adelante, ese futuro empieza a cambiar. Yo lo amo mucho. Sí, dile que esas lágrimas son de limpieza, son agua pura. Son de purificación. Dura. Yo lo inmolviste y se golpea las rodillas. Dile que no se doblegue a lo que pudo haber hecho alguna vez, que se recupere, porque estamos desde el Olimpo hablando con él, porque se merece ya una vida digna, y ya le va a llegar, porque ha sido paciente. Que se alegre, que se llene de corazón ahorita y de amor. No cree. No cree, dile que no importa, que los resultados los va a sentir, ¿ok? Dile que ya le enviamos un mensaje desde el más allá, con todo el amor posible, con todas las bendiciones, con todo el cariño, que no importa que no crea, que ya la historia la vamos a cambiar. Despídete de él. Dice que no quiere dejar morir este señor para no ir a perjudicar a otro. ¿A cuál que señor? Lo ha hecho resistir. ¿A cuál señor? Al que está ahí moribundo, ahí en la casa de la playa. ¿Ah, él está acompañando a un moribundo? Es el espíritu de él. ¿Él no quiere dejarlo ir? Porque no quiere ir a encarnar a perjudicar a otra persona, porque todo donde ha pasado solamente ha sido ruina y cárcel y todo lo malo. No, dile que ya ese futuro va a ser cambiado y que esa vida va a ser otra. Y ahorita volvemos a hablar con él. ¿Listo? Entonces desconéctate de él y ve otra vez a la sonda donde está toda esa maldad, todo ese origen y todas las llamadas brujas o brujos o todas estas generaciones que han actualizado la maldición. Estamos allá de nuevo. Espíritus fuertes, claro. Sí, pero de potencia, fuertes. Nosotros somos más fuertes. Ellos podrán tener legiones, pero nosotros somos más fuertes. Porque en este momento tenemos tanta voluntad que nadie nos da. Entonces, diles a todos ellos, en este momento, diles que ya tú te desconectas de todo lo que ellos han hecho. Que tienes toda la voluntad de no aceptar ya más dominio por parte de ellos. Así ser bien. Sí, dejar ser bien. Así griten, así relinchen. Y diles. Me gritan que me hicieron de todo, que hay de todo. Es verdad, de todo lo han hecho. Entonces diles que si ellos no se desactivan, la sonda los absorberá a ellos. Y todo se les devolverá. Hay dos opciones: que interrumpan toda la brujería, no solamente para ti, sino con todas las generaciones y con todos los que han hecho. No pueden volver a hacer nada que atente contra otro ser. Si ellos continúan, automáticamente todo lo que hagan no tendrá efecto contra los demás, sino contra ellos mismos. Se devolverá de inmediato. Denle la opción. Me dicen que fui tonto porque me ofrecieron mucho, me dieron poco, me quitaron todo y se ríen. No importa, diles que necesitamos que de una vez reciban esa sonda y la destruyan. Y todas las ondas que han hecho con otros seres. Es una orden. Sí.
perdonen a ustedes mismos. Hay que perdonarlos, o sea, los perdonamos. Porque ellos no saben lo que hacen. Pero son todos negros, como carbonizados ahí altos, son de una fiesta de dudas. Claro, porque es que ellos son de una vibración baja. Y ellos viven de nuestro miedo, ellos viven de tantas cosas que nos producen. En este momento somos seres de luz. Se siguieron desapareciendo. Llénalos de luz. Por el perdón y por el amor a ellos mismos. Ellos también han sufrido, ellos no saben por qué hacen eso. Hay que verlos con amor. Llénalos de amor, perdónalos. Diles que si ellos quieren seguir ahí en ese sufrimiento de odio, de rabia, de tirria, o si quieren transfigurar y cambiar su vibración hacia el amor. Algunos quieren ayuda, sí. Ayudémoslos. Hay que ayudarlos a todos. Sean miles, miles, hay que ayudarlos. Porque muchos, hay hartos. Calcula cuántos. Yes. A todos hay que ayudarlos. Ellos. Yo creo que más de 400. Eso. Se ven hartos. Deja que entren todos los que en este momento necesitan ser liberados y ser ayudados. Entran ahí donde están, que lleguen los que tengan que llegar. Hasta buenas. Claro. Diles que salten de alegría. Porque en este momento son liberados. Para bien. Son seres de luz donde son libres. Ya no hay nadie que los domine. Ya no hacen daño. Y mira cómo esa sonda se destruye por sí sola. Esa maldad se destruye. Se transmuta en otra cosa bondadosa. Sí. ¿Qué están haciendo todos estos seres? Se calmaron. Están cabizbajos, la mayoría. ¿Están brillantes? Uno sí, se aplacó la bulla y todo, la risa y todo. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito porque nosotros no podemos ser como ellos. Nosotros no podemos devolverles el mal, sino más bien ayudarlos. Si ellos no toman la decisión del cambio, automáticamente ellos mismos se están haciendo daño. Con el daño que quieren hacerle a otro. Pero ya tomaron conciencia. Ellos están esperando solamente la conciencia. Están esperando que alguien les ayudara. Y los verdugos son salvados por las víctimas. Llamemos a todas las víctimas que ellos, bajo el yugo de estos seres, siguen sufriendo porque también necesitamos ya que se desconecten de ahí. Y vivan todas las generaciones en abundancia. Llama a todos, a todas las víctimas de estos seres que están ya amorosos. Sí. ¿Llegan muchos? Más. Que sigan llegando y en la medida en que... Sí. ¿Cómo? El negrito ahogado. Llama a todos. En este momento transmíteles lo que te estoy diciendo. Todos se llenan de luz. Todos se dan cuenta que ya no hay más maldiciones. Todos se dan cuenta que ahora sí llega el propio amor, el progreso, la abundancia, el amor. Se van los celos, se va la posesión, se va todo lo que tenga que ver con apegos. Y somos muy, muy amorosos y muy inteligentes. Mira cómo todos brillamos en este momento. Energía inagotable. Nadie nos puede apagar. Estamos en una vibración tan alta que descubrimos que somos energía pura, no contaminada. Mira a todas las víctimas cómo se encuentran en este momento. Mirándolos a los que le dieron. Diles que no odien, que perdonen si quieren ser
seres de luz, si quieren no sufrir más, no pueden odiar, no pueden ser resentidos, puro perdón. ¿Cómo son las víctimas? ¿Son humanoides? ¿Son de otras formas? ¿Cómo los ves? Varias épocas, pero más que todo la de ahora. Ok. Pregúntame si ya perdonaron a todos aquellos que de una u otra manera han hecho que ellos sufran en cualquier realidad. Sí, ellos entendieron ya. Ahora hablemos con los verdugos que ya no son verdugos. Si se sienten bien en ese estado donde hay solo amor, donde hay perdón, donde ya ellos aprendieron que eso no se hace, pregúntales si se sienten bien ahí o si quieren volver al sufrimiento. ¿Qué ayuda? Que no quieren volver. Ok. Entonces, la sonda se convierte en todo lo contrario. Toda esa información se convierte también en amor, en abundancia, en cariño, en abrazos, en prosperidad, inagotable. Pero es tanto que si sufrieron mil veces, se multiplica eso en, no en sufrimiento, sino en gozo. Pero no mil veces, sino millones de veces. Y todos los que fueron tocados por el sufrimiento de esa sonda, ahora son tocados con una bendición extraordinaria. Todas las generaciones son prósperas, todas las generaciones son llenas de conocimiento, de sabiduría, de espiritualidad, de amor al prójimo, y son buenos administradores. Todos administran bien sus vidas y la de los demás. Son seres de luz que vienen a la tierra y a los otros mundos donde vayan para ayudar. Y esa sonda se desaparece y la conexión con todas las brujerías de ellos o de otros no vuelven a llegar a ningún aura de todos estos seres que hay ahí. Y mira cómo se convierten todos con su propia aura, aunque están interconectadas con los demás, brillan tanto que nadie, ni desde adentro se corrompe, y mucho menos desde afuera. Aún tu aura brujería está totalmente liberada. ¿Cómo las ves? Obedientes. ¿Están felices? Están cansados también, sí, están cansados también. Pregúntale a... Deberían y todo, pero... Okay. Cada uno de que hicieron lo que tocaba hacer, ¿no? ¿Sí? Llama a un vocero de los espíritus que fueron victimarios. Un vocero. Para hacer una pequeña entrevista. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese vocero? ¿Cómo se escribe? Frisidón. Frisidón. Frisidón, necesito un favor. ¿Puedes hablar a través de la boca de César? ¿Sí? Sí. Frisidón, tú que fuiste bárbaro, practicabas mucho la brujería y hacías daño y arruinabas a otros, ¿qué aprendiste de haber hecho daño? Pero estás hablando en nombre de todos. ¿Qué aprendieron ustedes de la maldad? Que era nuestro entorno, que tocaba hacerlo porque yo era de altas esferas. Y el Señor me decía a mí, para hacer mis logros, sí. Simplemente lo mandaba. ¿A ti te gustaba el poder de esa manera? ¿Donde todos te odian? Sí.
Yo tengo contextura. Explícame Yo eso. tengo contextura. ¿Qué me Yo quieres tengo decir? contextura y... Es que yo era inteligentes, yo tengo contextura y domino todo. Para bien o para Domino a mal, todo. ¿cierto? Solamente en ese momento era hacer mal porque esa era la orden. Y a ti te gustaba que te reconocieran, te sentías poderoso, ¿cierto? Claro, conocido entre toda la infinidad de oscuridad. ¿Y tú de qué galaxia o de qué planeta eres? Yo era uno de los escoltas de tratar de decir como si fuera algo de mi que no. ¿De los escoltas de quién? Lucifer. De Lucifer. En este momento llénate de amor y ya te sigo preguntando. Llénate de amor porque ya tú eres de altas esferas del amor. Ahora, cuéntame. Cuéntame sobre Lucifer. ¿El Lucifer cómo es para ti? Es grande. Sí. ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo de Lucifer? La original, ¿cómo es? Grande barba, ojos de llama, boca de llama, nariz de llama, Sí, mucho fuego. cachos de llama. Cachos y rabo pelado también. No, oscuro, negro. Bien negro. Yo te voy a decir que Tiene todo el poder. Te voy a decir que no tiene todo el poder. Es lo que nos hacen creer. Porque si él tuviera todo el poder, nosotros estaríamos ya dominados por él. ¿Cierto? Tiene un trinche de fuego. Sí. El trinche de fuego y el palo es negro igual al cuerpo de... Ah, ok. Yo te voy a explicar bien quién es Lucifer. Tú fuiste un seguidor de Lucifer, ¿cierto? Los mandos seguidos de sí. Exacto. Así como Lucifer decide ser malo, él también puede ser bueno. O sea, él es un ser más del universo. Pero no es el dueño del universo ni tiene todo el poder como te lo hicieron creer. Tiene de todo. ¿Sí? Pero no tiene amor, ¿cierto? Si no se me hace caso, nos castiga. Ya tú te das La meta de cuenta, nosotros, ¿sí? la meta de nosotros es obedecer. Lo que diga se hace. Lo que diga se hace, pero uno puede tomar la decisión de no obedecerlo, así como ahorita lo decidimos. Y cuando nosotros decidimos no Así. obedecerlo, automáticamente él se esconde de nosotros, porque estamos en una vibración tan alta de amor que él no soporta el amor. O sea que él no tiene todo el poder. Nosotros tenemos nuestro propio poder, pero lo cedimos en algún momento. Entonces, en nombre de aquí de todos, las seres de luz, nunca tú vas a ceder el poder a otro para que hagan daño. Oye, Bueno. porque lo que hacemos es hacerle crecer un cacho más al rabo del diablo o de Lucifer. Y él pierde, ahorita ya perdió toda la conexión con nosotros. Ya no nos encuentra por ningún lado porque ya no estamos en la vibración de él. Estamos en una vibración de amor y él está en una vibración de no amor. Él está en la maldad cruda
y ya no puede encontrarnos por ningún lado ni tiene el poder. Y si algún día lo encontramos, nos encuentra, automáticamente repele, porque él no se mete con los amorosos, sino se mete con los que quieran. ¿Qué me dices? Él no está. Exacto. Y ya no está. Para nosotros ya no existe. Así de simple. ¿Cómo te sientes en esta libertad? Más tranquilo. Me da de llorar. Pues si tienes que llorar, llora, porque eso es una bendición. Eso es lo más bonito, porque es una expresión de que somos vivos, de que amamos el universo, amamos a los seres, amamos de todo lo mal, de todo lo mal que hicimos. Sí, que esas lágrimas no sean por un sentimiento de culpa, porque ya sabes que... Bueno, como esas lágrimas no son un sentimiento de culpa, y se acaba de ir la red de nuevo, tú sigue adelante. Y en nombre del universo y en la vibración que te encuentras, solamente sé ser de luz. Y el ser de luz automáticamente lo que logra en la misma realidad es ayudar, servir y estar donde se quiera estar en armonía, paz y amor. Esta sesión terapéutica se interrumpió en este momento por la red, donde vamos a continuar. No pasa nada con la persona que está en el otro lado, porque ya está programado para despertar, volver aquí a la hora cuando no me escuche. Así que es un mito que aún con la tecnología y el internet no se pueda hacer hipnosis. Sí se puede. Es igual, para el inconsciente no existe la tecnología, sino se está ahí en su propio universo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia. Muchas gracias.